Y fíjate qué buena cosecha van a tener este año aquí. ¿Y por qué la van a tener? Porque hay un experto de la Academia de Ingeniería de China. Ajá. Que está trabajando aquí. Vamos a conocerle. Es el profesor Chu Youyong. ¡Guau! Tengo ganas de conocerlo. Yo también. Sí. Vamos a verle.朱院士你好，你好，你好，你好，对，这是我们的朋友卢嘎斯，外国朋友卢嘎斯，那是米切尔，非常高兴认识你，就是咱们的水稻啊，这是旱地水稻，还第一次看到这个水稻种在旱地里，以前一直以为水稻都是要在水田里种，它本身是个水稻，但是呢，它可以种在旱地上的一种新的类型旱地水稻。那这个水稻种到旱地上，它有什么优势啊？ 首先呢是解决了村民的口粮问题。过去呢是要种玉米，用卖玉米的钱才能买大米，两斤玉米才能买一斤大米。过去老百姓已种过，就是传统的陆稻，但那个产量很低，吃起来老百姓不喜欢吃。这个呢好吃又高产，这就是旱地水稻的一个特点。Pues ya, Chu, todos sabemos que el tema de la seguridad alimentaria es un tema que afecta a todos los países. ¿Qué contribución puede hacer su nueva técnica de cultivo para solucionar estos problemas de alimentación global? Entonces, 传给所有需要种大米的地方去。